que la irradiación solar hace que el estómago se cierre muy temprano. Si existe una mancha, por lo general es un hongo, entonces se cubre con cobre. La investigación histórica en café en Costa Rica ha tenido un rol importante. Costa Rica se ha ubicado entre los países más productivos de café, con mayor productividad por área, producto de una fuerte actividad de investigación en el pasado. Costa Rica es un país líder en productividad por área. Es el primer país del mundo en productividad por área. Eso quiere decir que lo que se ha hecho en años anteriores ha sido muy eficiente. Hay un potencial muy grande. Aquí tenemos varias universidades. Tenemos el SICAFE, que es el organismo de investigación del ICAFE, ¿verdad? Un centro importante que está en Heredia. Tenemos el CATIE y tenemos otras universidades. Bueno, tienen que tomar en cuenta que en el caso del café es uno de los cultivos privilegiados donde se unen instituciones para investigar. Algunas investigaciones que se hacen en la docencia son muy concretas, que son tesis de investigación de los muchachos que se gradúan. Y casi siempre es una investigación combinada con participación del ICAFE, del Ministerio y de las universidades. En realidad se han dado aportes a través de todos estos años de investigación. En diferentes épocas, en diferentes momentos, se han tenido que resolver situaciones específicas relacionadas con la producción de café. Primero que ha sido un país privilegiado en función de tener un histórico de café, de organización del sector, de interacción con la academia importante, que ha sido base para la posición de destaque que el país logró a lo largo de los años como productor de café. En los últimos años hemos perdido un poco el paso, tal vez porque no se ha orientado bien las necesidades o porque han habido más necesidades que reacción hacia la investigación. Y esa investigación del pasado se dio justamente con un enfoque productivo dependiente de grandes cantidades de insumos externos, sin una visión de sustentabilidad de largo plazo, y es lo que se está construyendo en la última década. Hay algunas limitaciones que se presentan a nivel regional en zonas con bastantes dificultades para poder establecer experimentos de campo. Hay zonas que por características de suelo y clima, ¿verdad? Hay que seleccionar con mucha precisión los sitios para desarrollar las investigaciones. La investigación, de manera general, no ha representado un foco central de políticas internacionales y públicas, y muchas veces, pues, hay que tener una discusión clara sobre qué son las prioridades para poder fortalecer la investigación. Realmente en las universidades y en un proyecto como el que estoy yo no hay recursos como para dedicar a la investigación propiamente pura, ¿verdad? En los últimos 10 años, las fuentes de recursos del sector para la investigación han disminuido. Entonces, los centros de investigación cuentan con menos investigadores, con menos recursos para investigación, y eso afecta definitivamente el flujo de innovaciones y de conocimiento que es necesario. En el caso del café es muy difícil hacer investigaciones porque las investigaciones requieren de muchos años. Por ejemplo, el comportamiento de una planta de café es diferente en un año, en dos o en tres o en cuatro. Es totalmente diferente a nivel productivo y también a nivel de fisiología, etcétera. De manera que cuando uno quiere probar algo, tiene que llevarlo a 8 años de prueba, ¿verdad? Y luego viene la poda y entonces hay que ver cómo responde lo que está probando uno con la poda, etcétera. Lo que pasa es que la investigación de café no puede precipitarse. Usted no puede liberar una semilla que después venga en contra del sabor de la taza o en contra de los rendimientos de beneficio. Entonces, el ciclo es largo. Por ejemplo, yo creo que una nueva variedad debe durar entre 10 y 12 años para ser liberada. El ciclo mínimo de una producción de café, de una plantación, son de 15 años. Entonces, las investigaciones definitivamente pues, deben tener una visión de mediano o largo plazo, tratando de hacer frente a los diferentes desafíos que el sector enfrenta para poder garantizar sustentabilidad, beneficios económicos, sociales y ambientales. ¿Cuáles son las necesidades reales? Es decir, nosotros hemos tenido un cambio climático muy profundo
Excesos de agua nos hace que exploten enfermedades como el orgallo. La investigación en el orgallo es de fundamento porque es café de altura. Café de altura decimos más de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Pero a la par está el otro elemento, roya. Café de intermedios, de 600 a 1.100 metros. Ahí se necesita investigar sobre variedades tolerantes o resistentes a la roya. Entonces, es un abanico muy amplio que hay que estar constantemente repasando, revisando. Entonces, deberían de haber muchas alternativas que no sean solo productos químicos para controlar la enfermedad e incluir también unas alternativas que sean viables para el productor orgánico. Falta ser más especializados. Es más importante hoy que el Instituto del Café se focalice en áreas más específicas. Por ejemplo, entre 600 y 850 metros es un mundo totalmente diferente de 800 a 1100 y de 1100 a 1400. Yo creo que esa especialidad le falta en este momento. Lo importante es empezar con este principio, que es el principio de verdad de la ciencia, de trabajar con algo nuevo, algo diferente, un reto duro, que el muchacho se compromete a realizar. Así es que sí tenemos científicos, pocos, pero sí hay científicos en potencia aquí. Todas las actividades productivas y el café en particular necesita mantener el rol de investigación para hacer frente a los grandes desafíos, tanto del punto de vista económico y social, pero sobre todo ambiental que el mundo está viviendo. El elemento que yo creo que nos hace falta es que tengamos pasión por este cultivo, que es un cultivo muy, muy rico, nos ha dado la estructura social política de este país, nos ha dado la estructura social de familias y de cantones completos, y creo que no se merece que apenas veamos una época un poco difícil, la gente le saque el lomo, es decir, le quite el hombro. Ese es mi mensaje.